Historicamente falando, a trilha dos ratos é o ato desses nazistas saírem da Europa e virem até a América. Eles usavam a Igreja Católica e eles acabaram vindo para o Brasil depois de 1948 e 49. Em 1945, a Alemanha é derrotada na guerra. Inmediatamente se pone a trabajar en un plan de evacuación ante la posibilidad de que efectivamente Alemania pierda la guerra porque tiene que prácticamente pelear contra todo el mundo. Este plan se pone en marcha cuando nazis acuerdan con los norteamericanos el intercambio y los favores. Yo te entrego tecnología, te entrego hombres, vos me das impunidad y me garantizan la sobrevida después de la guerra. Esta ruta se lo conoció como Ruta de las Ratas. Milhares de criminosos nazistas fugiram para a América, com a ajuda da Cruz Vermelha e da Igreja Católica. La Ruta de las Ratas comenzó para la parte argentina, concretamente el 20 de julio de 1944, bastante tiempo antes de la llegada a la presidencia de Juan Domingo Perón. Depois da caída de Perón, em 1955, todos os nazistas que operavam em Buenos Aires fugiram para outros países da América Latina, principalmente Uruguai, Paraguai e Brasil. Hay libros, hay tesis, hay el testimonio de un militar brasileño que dice que vino a una ceremonia fúnebre de Hitler en Paraguay y que estaría enterrado en un búnker debajo de un hotel. Hitler, después de estar en Paraguay en algunos años, en 1958, se traslada un par de años a Brasil. Mengele siempre estuvo cerca de Hitler cuando Hitler vivía acá, en Bariloche. Mengele estaba en Bariloche. Cuando Hitler estuvo en Paraguay, Mengele estaba en Paraguay. Y seguramente cuando Hitler estaba en Brasil, Mengele estaba en Brasil. Tanto Mengele como Gunther comprou o sítio da minha família. O Gunther comprou do meu avô e o Mengele comprou do meu tio. Os dois compraram o sítio da minha família. Trilha dos Ratos. Um filme de Marcelo Felipe Sampaio.